Muy buenos días mis queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para el Amor. Vamos a hacer la lectura para Capricornio, eh, lectura que capta un hecho que está ocurriendo en su plano evolutivo entre el 1 y el 15 de agosto. Eh, Recuerden que las fechas son relativas, ¿verdad? Y que esto eh, que está ocurriendo en su plano evolutivo, yo no le puedo poner fecha porque esto lo manejan ustedes. Ustedes deciden cuándo esto eh, se modifica. Ustedes lo formaron con sus deseos, acciones, decisiones. Y también ahora esto lo transforman ustedes entonces. Eh, cuando ustedes quieran, lo van moviendo de a poco, con eh, cada movimiento de todos los miles que son, unos van para un lado, otro para el otro, esto demora meses y lo van moviendo poco a poco, ¿verdad? Según lo, la mayoría, esto se irá transformando. Así que si hoy eh, ustedes al escuchar esta lectura sienten que no vibran con ella, recuerden que ustedes son de este signo puede que ahora estén con el ascendente si es así lo buscan en el canal y eh, lo, lo escuchan pero también les conviene tener este presente porque de todas maneras ustedes son de este signo y pueden retomar esta energía el mes que viene o el otro verdad aunque esté un poquito eh, ya transformada la energía base puede seguir estando y así ustedes ya están preparados sí para lo que viene algunos pueden que ya lo estén viviendo. Esto es para Capricornio, eh, nativo solar y para ascendente también. Bueno, la carta que los está eh, identificando es la justicia y la que cruza es la emperatriz. Mm, parece que porque acabo de hacer la lectura general que está en el otro canal para ustedes, ya subida. Y allí también hablaba de la búsqueda de equilibrio, de la justicia. Parece que también en el plano amoroso, o sea, eh, esto nos define por ahí en, en qué planos, o si era en todo o en alguna faceta. En el plano amoroso seguro que están eh, buscando un equilibrio, por lo que veo aquí. La emperatriz cruzada nos dice que la dificultad que están teniendo para alcanzar ese equilibrio, es como que sienten, no se sienten bien, no se sienten completos, no se sienten eh, como correspondidos, como felices. Le falta la felicidad, la seguridad, esa que da tener eh, un hogar, tener la pareja completa, eh, que nos brinda seguridad, que nos brinda. Todo eso hogareño feliz y esa situación de paz que uno busca también, ¿verdad? Que en general se buscan con, con el hecho de tener una pareja. Parece que no lo estás encontrando, que te está faltando esa paz, esa seguridad, ese sentirte bien en tu situación amorosa y hogareña. Si ¿sí? no estás bien, no te estás sintiendo bien. Y entonces, por eso estás tratando de ver, de buscar equilibrio en eso, ver cómo. Cómo puedes llegar a lo que deseas. Esto es del año pasado, de agosto para acá. Nos dice que el ermitaño, que estuviste un poco. Eh, ya viene de antemano estas situaciones, eh, porque parece que te sentiste mal contigo mismo, misma, te metiste para adentro, no dijiste nada, pero empezaste a a encerrarte, a meterte para adentro, a apagarte. Más cerca de, de acá, más cerca de cerca de este agosto, eh, has sentido algunas pasiones, has estado con las energías un poco revoloteadas. Pero en este caso no lo veo como energía positiva, porque esto es muy. la dualidad, todas las cartas tienen dualidad, pero en esta es mucho más marcada. La energía puede irse para un lado o para el otro, ser potente para un lado o para el otro. Aquí me hace pensar que has estado como enojada o enojado, como amargado, como con pensamientos negativos. La situación eh, no, te, no te hace sentir bien para nada, ¿no? Es como que vienes como ofuscada. ¿verdad? Bueno, recuerden que no es para todos, habrá algunos que no están viviendo esta situación, son miles, ¿sí?, esto no es, no, no es lectura personalizada, pero ténganlo en cuenta o adáptenlo a la situación de ustedes, ¿verdad?, eh, la energía, y por eso ahora buscas, bueno, aquí esta, esta lectura me venía diciendo que no estabas bien, que te han hecho sentir como negativo, negativa, con esa sensación de, de malestar, de angustia, ¿sí?, y que por eso eh, es como que como que bueno, este, ahora estás buscando la justicia. Aquí eh, lo que viene de afuera y cómo te afecta a ti. Lo que viene de afuera, esto eres tú. Eh, no eres tú, perdón, dije lo contrario. Esto no eres tú. Te afecta a ti, sí, pero no eres tú. Alguien de afuera, como puede ser una situación o una persona. Si es una persona, sus características son que es muy conservadora, muy cerrada, muy estructurada en sus ideas y que no esas personas que tienen piensan de una manera y no se los puede hacer pensar de otra. No quieren cambiar, ni hay manera, ni hay posibilidades de hacerles pensar algo diferente. ¿no? Si es una situación, igualmente es una situación con esas características. Una situación que está muy cerrada, que no puede cambiarse, que está muy encajonada. Pueden ser las dos cosas a la vez. Eh, ¿Cómo te afecta a ti tomar decisión? Esto también te salía en el final de la otra carta, ¿sí? de la otra lectura general eh, te afecta de manera que tú eh, comienzas a pensar en una de, en, de, en decisiones en hacer algo es posible que en algunos casos de ustedes estén al lado de una persona que ustedes vienen intentando que no vienen las cosas bien que ustedes no se están sintiendo felices que estén intentando hacerlo cambiar pero esa persona no va a cambiar de parecer si ¿sí? no cambia esa persona eh, ya tiene su estructura, sus ideas, y entonces ustedes se dan cuenta que lo único que queda por hacer es tomar una decisión eh, de cambios, ¿sí? de hacer algo con esta situación, porque ya no da para más. Muy bien. Esto es lo que tienen en la mente. Ah, otra vez la puse para arriba. Y esto es lo que está en el subconsciente. Aquí tenemos la carta de la mente y la del subconsciente de nuevo en el subconsciente te vuelve a salir el colgado mira el mundo está en tu mente quiere decir que eso es lo que tú deseas y aspiras son tus deseos tus sentimientos lo que tú quisieras alcanzar si ¿sí? no es un hecho ¿eh? estamos hablando de algo abstracto deseos sentimientos pasión eh, proyectos sí lo que tú deseas llegar. Y deseas llegar a una cosa muy hermosa, una realización completa en el amor. ¿sí? Mire, en el interior, eh, como ya lo expliqué, si, si ustedes ya vieron la lectura en el canal general de ustedes, eh, ya está la explicación allí. Eh, la doy de nuevo por las dudas, porque hay algunos que son un poco araganes y solo miran la del amor y no miran las otras así que voy a dar la explicación otra vez tener esta carta en el subconsciente implica que eh, que estás haciendo un análisis puedes eh, a ver, esto es subconsciente quiere decir que tu conciencia puede saber que eso está ocurriendo o no en algunos casos pueden tener claro que eso está pasando en su interior en otros no eh, pero de todas maneras está trabajando el subconsciente para ver las cosas desde otras perspectivas diferentes, tratando de abrirse ¿sí? a otras posibilidades nuevas que nunca antes experimentaron. Actualmente, los seres humanos en general, de cualquier signo, eh, tenemos periodos, ¿verdad?, donde solemos estancarnos en una zona de confort, viendo eh, como si tuviéramos la, la vida, vamos a poner un ejemplo, como un gran dado adelante, ¿no? Con sus seis caras, pero nos sentamos en una que nos pareció la mejor y nuestra vida se desarrolla ahí, es decir, como en esa visión, en ese cuadrado que tenemos delante. Eh, y si las cosas no nos salen bien, eh, cambiamos nosotros de aspecto, de luces, colores, peinados, disfraces, etcétera pero seguimos siendo eh, haciendo las cosas siempre bajo la misma perspectiva de ese cuadradito que es el que vemos como vida y como posibilidades que tenemos adelante por lo tanto hacemos intentos nuevos y pero es lo mismo dentro de un mismo de una misma forma y los resultados van a seguir siendo los mismos en general cuando aparece esta carta en el subconsciente nos indica que estamos eh, haciendo un trabajo interno del cual muchas veces ni siquiera nos, per, nos percatamos, ¿no? Algunas veces y otras no. Pero estamos haciendo un trabajo interno tratando de ver las otras caras del dado. Y como en todas eh, las historias eh, que nos muestran un camino a seguir, una meta a llegar, la última siempre la más difícil, tenemos incluso una cara del dado que es la que está para abajo que es la más difícil de ver, la cual para verla tenemos que hacer el esfuerzo de mover todo el objeto, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de nosotros. Nosotros nos movemos en pos de ver las otras caras. Podemos elegir ver una más y también quedarnos en esa zona de confort, o recorrer todas las caras visibles e incluso hacer el esfuerzo de ver la que está para abajo, la no visible, y así tener muchas más posibilidades a nuestro alcance. Obviamente eso es un trabajo que todos los seres humanos tenemos que hacer. En algún momento de la vida lo vamos realizando. Obviamente también hay gente que no lo hace en, en la vida. Eh, eh, camina una cara, dos, y se queda sentado cómodamente y se va sin haber visto las otras caras, ¿no? Y bueno, eh, creo en la reencarnación. Así que creo en, en que el, hay, por eso hay otras posibilidades, otras vidas para seguir viendo... Eh, todo el resto de las, las caras con nuevas experiencias que tenemos para, para vivir. Pero depende de nosotros eh, el hacerlo y hasta dónde queremos llegar. ¿sí? En este caso, cuando está en el subconsciente, a veces estamos trabajando eso y no nos damos cuenta, como dije antes. Y de repente eh, nos viene un clic a la mente, una chispa que parece que salió de la nada y que nos trae una respuesta, una respuesta nueva a algo que estábamos tratando de superar o de lograr. Y esa chispa, ese, ese clic, viene de allí, de donde estamos trabajando en nuestro interior para ver las otras caras. Quiere decir que hemos logrado ver alguna otra de las caras, alguna otra de las experiencias nuevas que no hemos vivido todavía, y se nos despierta en este momento la posibilidad de experimentarla. Siempre depende de nosotros también, una vez que esa, esa idea llega a nuestra mente, usarla o no. Porque también está la otra parte, la parte terrenal, la parte del ego, la parte de la voluntad, de si eh, intento la experiencia o no la intento. ¿sí? Ahí también es la otra parte de nosotros, porque somos duales, siempre somos duales, mientras estamos en este planeta. Podemos tener una maravillosa idea y no llevarla a cabo, y de nada nos va a servir. En este caso, aquí tenemos una idea maravillosa, ¿ves? Pero en el conjunto, esto es muy positivo porque tenemos unas muy buenas ideas en la mente y tenemos un trabajo en el interior tratando de ver las otras perspectivas que no hemos visto hasta ahora. Eso es muy positivo y da muchas buenas posibilidades, ¿verdad? Siempre como dije, va a depender de ustedes. Miren, y aquí al final aparece esta carta afirmando lo que digo. La fuerza es la fuerza de voluntad. Es decir, si tú usas la fuerza de voluntad para cuando aparezcan esas ideas en tu mente, para llevar a cabo las nuevas experiencias que se te presentan, puedes lograr tus objetivos. Aquí el juicio nos indica también que eh, no solamente en el subconsciente, también va a llegar a tu ego el autojuicio. ¿sí? Eh, obviamente porque estás trabajando en tu interior y va a llegar eh, como la necesidad a tu mente de examinar eh, situaciones, de examinar formas de actuar, de examinar cómo y usar la voluntad. Las dos cosas en combinación son las que van a lograr esa armonía que estás buscando ¿sí? y esa felicidad que estás tratando de traer a tu vida. Eh, se diría que en este momento, eh, un resumen de todo lo que hemos visto en tu lectura y uniendo con lo de la lectura general, estás trabajando muchísimo en tu interior y te estás preparando para nuevas etapas. Eh, no nos habla aquí eh, de un nuevo inicio de relación ni nada por el estilo, pero sí nos habla de una muy eh, buena preparación que estás necesitando, primero que nada para cambiar lo que venías haciendo, para dejar lo viejo, para desprenderte de lo que no estaba siendo positivo en tu vida. Y eh, aquí. Eh, vemos entonces que estarás haciendo un análisis en tu mente y será, ese análisis será como para un renacer, para entender lo nuevo. Y resumiendo, como decíamos, entonces, eh, tú te servirá para deshacerte de lo anterior y prepararte para lo que viene. Sí vas a conseguir el mundo que acá deseas sí eh, pero primero tienes que hacer este este movimiento el entenderte a ti mismo entender qué es lo que quieres y poner fuerza de voluntad sí para resolver para sacarte de arriba lo que tienes que sacarte para abrirte camino para quedar limpio y limpia y preparado para el amor que viene sí viene va a venir pero más adelante hace falta que hagas este trabajo y te liberes primero sí y equilibres tu, eh, tu vida. Para equilibrar, tienes que sacar primero lo que está mal, lo que te está molestando, lo que te obstruye. Bueno, mis queridos amigos, les deseo un buen trabajo. Es un trabajo este, exhaustivo el que les, les toca. Les deseo que les dé el mejor resultado. Muchísimas bendiciones, abundancia, todo lo positivo. Paso ahora a hacerles la lectura de finanzas. Les deseo lo mejor. Amor y paz para todos ustedes.